¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí les saluda Jorge Eros y estoy aquí con una hermosa señorita colombiana y ella va pues conocer un poco más de México, le voy a mostrar un poquito acerca de nuestro país, pero antes de comenzar quisiera que nos diga cómo se llama, qué se dedica, qué le gusta hacer, qué piensa de México, cuéntanos. Hola, mi nombre es Lady Caterine García, tengo 24 años. Soy periodista de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, y me encanta México porque es un país, para mí, espectacular, con muchas sorpresas que ya en el transcurso de todos estos videos hemos ido aprendiendo. Ok, y cuéntanos, Caterine, ¿te gustaría conocer nuestro bello país? Me encantaría, yo creo que es uno de mis sueños conocer Ciudad de México. Sí, ok, pues ahí lo tienen, amigos, hay que convencerla. ¿Cómo te podemos seguir en tus medios sociales? ¿Cuáles son? Como Lady11 García en TikTok e Instagram. Pues ahí está, amigos. Si quieren que la bella Lady nos vaya a visitar, pues tienen que mandarle un mensajito, vayan a seguirle, díganle lo bonito que es México y qué lugares debería de conocer. Y ya lo saben, amigos, si quieren ver más videos como este, le tienen que dar un like. Y por favor, suscríbanse al canal si todavía no lo hacen. Y aquí en la sección de comentarios, pues recomienden otros videos y música, datos curiosos que quieran que esta hermosa señorita colombiana conozca de nuestro bello país. Y bueno, una vez que hagan eso, pues comencemos. Pararara, pam, pam. ¡Wow! Los 10 mejores estadios de México. Es que hay 10. Universitario. Son bastantes. Este está en Puebla, que está cerca de la Ciudad de México. Mira. Hermoso, muy grande. ¿Has ido a esta? No, he ido a Puebla, pero no he ido al estadio. O sea, ¿has ido a esa ciudad? 20.700. Oh, ya tiene tiempo, ¿eh? Lo acaban de remodelar hace mucho. No, no me lo mueve Miguel Alemán. Este está cerca donde vive mi familia de Querétaro. Bueno, ese es el área más pequeñito, ¿cierto? Sí, este está más pequeñito, pero pues no sabía que estaba cerca de donde. Súper lindos. 17.500 espectadores. Wow, sí. 1950. Oh, ya tiene tiempo, ¿eh? Más que la edad de mi papá. Cuidado, ¿eh? Porque te va a escuchar. Ay, me escucha. Es de Veracruz, ¿eh? Oye, está. Ah, mira que tiene un tiburón. Pues es que es playa ya. Ah, ok. Y está lleno. Está más grande. Está lleno. Ah, ese es el del tiburón. Ah, lo remodelaron en el 2014. Hace poco. Wow. Uy, eso sí se ve interesante. Es como muy pequeño y parece como un centro comercial. Este está también cerca de donde es mi familia, de Querétaro. Ese es súper chiquito. Parece, o sea, no creo que esté tan chiquito porque tiene más capacidad que los otros. ¿Sí? Más okay. Que otros, un poquito más. Bueno, en la foto se ve pequeño. Número 6, Dorados, Sinaloa. Allá es peligroso según esto, ¿eh? ¿Sí? Es una ciudad un poquito difícil. Pero está bonito. Bueno, no creo que Dorados sea tan de Sinaloa. No creo que sea tan difícil, ¿no? Me gustan mucho los colores de los asientos. ¿Sí? Sí. Oye, tienen hasta... Oh, está como que muy... Como que parece un Transformer. Ah, este es el de la Ciudad wow, de México. Está lleno este de sí está sillas. Muy grande. Muy, muy gigante. Este sí está enorme. Liga de expansión. Bueno, ese es uno de los más populares. 36.600, perdón. Sí, sí está enorme. O sea, sí está grandísimo. El hogar. ¿Qué nombre? Debe ser muy cálido. Matamoros. Tamaulipas. Tamaulipas. Ah, perdón. mil espectadores. Cabe muchísima. Oye, gente. Es demasiado nuevo, entonces, 2016. Mire, ¿cuántos estadios habrán en el país? No tengo ni idea, voy a averiguar. ¿Qué tal Chiapas? Ese sí se ve como más viejito, antiguo. ¿Será? Sí. Oye, pero tiene buena capacidad, ¿eh? 29.000. Bueno, sí.
Y lo remodelaron también hace poco. Wow. El 2. Sácate el cabello 5 veces. Oh. Wow. También son muy aficionados al fútbol, me estoy dando cuenta. En cada estado hay algo muy grande. Mira, mira, mira. Wow, se está bonito por fuera, ¿no? Diferente, sí. Tiene una estructura como un diseño llamativo. Muy bueno. Este es el de Morelia. ¿Monarcas? Ah, espera. Es que esa es una mariposa, te explico. En Morelia hay una mariposa que se llama la mariposa monarca. Y es muy popular. Bueno, es no muy popular. ¿Y tiene esos colores? ¿Amarillo y rojo? Sí. Ok. Mira, tienes que mostrar. Que me encantan los animales. No sé si es amarillo y rojo, pero vamos a ver. Lo voy a mostrar. Bueno, interesante. Hermosa colombiana, ¿qué te parecieron los estadios de México? Espectaculares. Muy, muy llamativos. Muy gigantes. No pensé que hubieran tantos estadios. Todos muy diferentes. Cada uno tiene como su esencia, su color, su estructura por fuera, su capacidad de público. Me gustó mucho. Se ve que se llena hartísimo porque en la mayoría de fotos se ve que miles de personas van súper contentos a animar los equipos de México. Sí, ¿De qué equipo eres? No se dice eso. Eso es peligroso aquí en YouTube. ¿De qué equipo? Simplemente voy a decir que creo que le voy a México. ¿Para qué en general? Jalas. Porque es peligroso hablar de ese tema. Ah, no, bueno, la verdad es que yo casi no veo tanto pues fútbol. O sea, sí me gusta un poquito así cuando juega, más que nada como internacionalmente y juega México contra otro país. Pero pues así de que yo lo siga mucho, ¿no? Pero sí he ido a uno que otro estadio. De hecho, yo conocí el de Guadalajara, Jalisco. Que, ¿qué tal te pareció? Está increíble. O sea, está muy bonito. Muy, muy grande. Sí, está increíble. De hecho, me sorprende que... ¿Y fuiste a ver qué equipo? A las Chivas. ¿A las Chivas? ¿Chivas? ¿Quiénes son las Chivas? No. Aquí en la Colombia las Chivas es un carro como un tipo bus adaptado para una discoteca. Ah, es que acá en Colombia se dice Chiva a un bus que tiene como alcohol. O sea, venden alcohol dentro del bus y aparte ponen música. Las barras para bailar, los tubos para bailar, eso es pero una no, locura acá. Allá las Chivas es un equipo de fútbol, entonces no te confundas. Ah, listo, ahí aprendiendo. Entonces, pues, ¿te gustaría conocer algún estadio mexicano algún día? Me encantaría. Pronto sí quisiera conocerlo. Pues ahí está, amigos. Deberíamos motivar a la colombiana a que se anime a viajar a México y la llevamos a unos partidos y la ponemos borracha. ¿No? No. ¿Por qué no? Porque no, te diviertas. No, pero apunta de tequila entonces. ¡Ah! No. Salió más abusada. Y bueno, pues si les gustó el video, por favor, ya saben, dejen su like, compártanlo, suscríbanse. Y también les quiero invitar a que nos agreguen a nuestras redes sociales, porque allá vamos a estar publicando mucho más contenido. Muchas gracias, nos vemos.